¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. Seguimos con otro capítulo de Don Quijote de la Mancha, esta vez con el capítulo 5, donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero. En el capítulo 4 dejamos a Don Quijote apaleado por un mozo de mulas que acompañaba a los mercaderes, maltrecho, sin poder moverse y tendido en el suelo en medio del camino. En esta situación, e intentando encontrar algún remedio para el estado en el que se encuentra, le vienen a Don Quijote a la memoria algunos pasajes de los libros de caballerías y empieza a recordar los versos de un romance que dice: ¿Dónde estás, señora mía, que no te duele mi mal? ¿O no lo sabes, señora, o eres falsa y desleal? ¡Oh, noble marqués de Mantua, mi tío y señor carnal! Mientras recita en voz alta los versos de este romance, pasa por el camino un labrador de su aldea que le pregunta por su identidad, puesto que Don Quijote lleva la celada puesta y no se le veía el rostro. Don Quijote cree que quien le está hablando es el marqués de Mantua y sigue recitando los versos del romance. El labrador, completamente sorprendido por las palabras de Don Quijote, le quita la visera, que está rota por la paliza que le había dado el mozo de mulas de los mercaderes, e inmediatamente reconoce a Don Quijote. «Señor Quijana, ¿quién ha puesto a vuestra merced de esta suerte?», le dice el labrador. Quijote no atiende a lo que el labrador le pregunta y continúa diciendo en voz alta el romance. Mientras tanto, el labrador le quita la armadura y lo sube a su burro y ata a Rocinante lo que quedaba de las armas de Don Quijote, que están rotas y despedazadas. Y de esta forma, tomando de cabestro a Rocinante y con el hidalgo manchego a cuestas de su burro, se dirige al pueblo. De camino al pueblo, Don Quijote cree que quien lo transporta es Rodrigo de Narváez. Rodrigo de Narváez fue un guerrero, un conquistador y el primer alcaide de Antequera, del siglo XV, es decir, 200 años antes de la época o siglo en el que se encuentra Don Quijote. El labrador, cansado de oír la perorata de Don Quijote, le advierte al hidalgo manchego que él, el labrador Pedro Alonso, no es Rodrigo de Narváez ni el marqués de Mantua, y que él, nuestro caballero andante, Don Quijote, no es otro que el señor Quijana, a lo que Don Quijote responde aquello de: yo sé quién soy y sé que puedo ser no solo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia y aun todos los 9 de la fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías. Con esta frase, yo sé quién soy, a menudo se ha entendido que Don Quijote afirma la fe en sí mismo y en su misión, según afirma y según defiende el profesor Francisco Rico. El labrador Pedro Alonso y Don Quijote llegan a la aldea. No obstante, el labrador espera a que se haga un poco más de noche porque no quiere que nadie vea el estado en el que se encuentra Don Quijote. En el momento de entrar ambos en la casa, o en el momento en el que están a punto de entrar en la casa, el ama, la sobrina y el cura están refiriendo que hace varios días que el hidalgo falta de su casa y aluden también a los libros en los que Don Quijote ha leído y los efectos que la lectura ha provocado en él. Y el cura, por su parte, argumenta que aquellos libros, según su criterio, sería conveniente quemarlos. Por fin, el labrador Pedro Alonso se decide a entrar en la casa de Don Quijote. Todo esto estaban oyendo el labrador y Don Quijote, con que acabó de entender el labrador la enfermedad de su vecino, y así comenzó a decir a voces: «Abran vuestras mercedes al señor Valdovinos y al señor marqués de Mantua, que viene mal ferido, y al señor Moro Abindarráez, que trae cautivo el valeroso Rodrigo de Narváez, alcaide de Antequera».
Salen todos a recibir y ayudar a Don Quijote, que solo quiere comer y descansar y dormir, pese a las abundantes preguntas que le hace el cura. Y de esta forma termina el capítulo quinto, el capítulo previo a la famosa quema de libros de Don Quijote, el capítulo 6, del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso hidalgo. Esto es todo. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay disponible más material audiovisual, de ESO, de bachillerato y de ciclos formativos. Muchas gracias y hasta próximas citas con otros aspectos de lengua y literatura.